Hola mis amigos de Yahatari, bienvenidos a este tutorial. Este tutorial es un tutorial de, permítame, para la creación de modelos de grilla no estructurada con ModelMuse y ModFlow 6. Ok, entonces este tutorial se hace con la última versión de ModelMuse, que significa que si ustedes se van acá y tipean USGS ModelMuse, ya está la última versión, que es la versión 4. Ustedes la descargan y la instalan de acá. Y con eso ustedes van a poder acceder a esta nueva versión que tiene ciertas características. Entonces acá empezamos y vamos a abrir ModelMuse. Vamos a crear un nuevo modelo en ModFlow. Next. Acá no es necesario que pongan, pero acá 3, 2, 7, 18 si quieren. Aquí vamos a usar una en ModFlow 6 y vamos a hacer un modelo de 3 capas. Muy bien. Que este va a ser menos 120. Muy bien. Y acá vamos a usar la opción No Grid. Ok, acá la opción No Grid. Muy bien. Hasta aquí prácticamente ModelMuse es la misma versión que ustedes conocen, pero hay una variante. Ahora si se van a Grid, pueden ustedes ponerse con la grilla no estructurada, es switch to DSV. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos ahora a File, Import. Ustedes van a recibir en la descripción de este video un folder y en este folder ustedes van a tener, ya, en este folder ustedes van a tener el tutorial y aquí vamos a utilizar el shape y vamos a utilizar model limit. Acá vamos a poner set value of enclosed cells. Intersecte también y ponemos OK. Ya, ahí no ha pasado nada. Vamos a Object y ponemos Show or Hide Objects. Y aquí vamos, y aquí está Model Image, lo seleccionamos. Porque este de acá va a definir que es de cada 100. OK, ponemos OK. Ponemos OK. Hasta ahí no ha pasado nada. Ahora lo que tenemos que es que tenemos que explotar la grilla. Y ahí está nuestro modelo. Ya. Aquí está nuestro modelo en 3D, etcétera. A diferencia de ModelMuse, de la otra versión de ModelMuse, aquí la sección de corte, o sea, ya no aparece este corte aquí, sino aparece algo más inteligente, que es que la sección de corte se puede girar y a su vez se puede mover y eso va a aparecer aquí en esta sección de acá. Ok, perfecto, nada más, todo por el momento. Ahora vamos acá a File, Import, Shapefile. Sí, vamos a importar el GHB, Set Value of Intersected Cells. Y esta va a estar en la capa de arriba, que va a ser, bueno, en sí, este de acá está con una altura de, no, 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 esto está en la capa de arriba, que está de Model Top a Aquifer, model, a pero Aquifer, listo. Vamos. Perfecto. Y le cambio de color porque este de acá no me gusta este color. Ya, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ir a Model, vamos a ir Package and Programs y en Package and Programs vamos a ir a Boundary Conditions y vamos a especificar que nosotros vamos a utilizar el GHB, vamos a utilizar el River y el paquete de pozo. Sí, GHB, River y el paquete de pozo son los tres paquetes que vamos a utilizar en este modelo. Ok, listo. ¿Qué más vamos a utilizar? Ya, entonces ahora sí vamos a terminar de colocar este GHB, que significa que aquí en estos dos. Ah, ok, acá yo cometí un error. Acá los he importado todos como si fuera uno. No, porque cada estos tienen un valor y estos tienen otro valor. Entonces yo los borro y los vuelvo a importar. File, import, check file. Aquí corro el GHB, set value of intersected cells. Y aquí es separate objects. Ok, y aquí se va de model top a aperaquifer bottom. Aquí sí va así y pongo ok. Ahora sí. Ahora selecciono todos ellos. Un ratito. Ah, lo que pasa es que aquí está todavía este objeto de acá, que es el que me ayuda. Este de acá también le cambio de color
le cambio de color, pero a su vez le pongo hide, clic derecho, hide selected object, porque no me interesa verlo. Ahora sí, selecciono, no, voy a seleccionar los de acá, que son estos dos objetos. Ya, les pongo aquí un color, ya. Y aquí en Modflow Features lo voy a definir que GHB, que es de directo, que va de menos 1 a 0, y que este es 55 y que la conductancia es 0.01. Ya, así lo voy a poner. Pongo OK. Muy bien. No, este es 90, diré. Discúlpeme. Esto es 90. Y este de acá es. Este también es 2. Este es GHB. Esto es de menos 1 a 0. Este es 55. Y esto es 0.01. Ok. Listo. Ah, que me olvidé de cambiarle de color. Siempre que bueno cambiarle de color. Listo. Ok, entonces ya tenemos el GHB. Ahora sí vamos a importar los ríos. Entonces acá File, Import, Checkfile. Y aquí vamos a importar los ríos. Y acá ponemos Set Value of Enclosed Cells. Los ríos van a estar en la capa 1 porque está en la superficie. Muy bien. Y acá lo hacemos. Aquí está el río, que es un polígono. Aquí le ponemos. Acá le vamos a colocar que esto va a ser parte. O sea, vamos a hacer un refinamiento alrededor del río. Un refinamiento no estructurado. Ya, luego de aquí vamos a ponerle un color al río. Ya. Y le vamos a decir que esto es el paquete río, que va de menos 1 a 0, porque estamos en régimen uniforme. Que el river stage es model top, y que el river bottom es model top menos 1, que es 1 metro, y que la conductancia es directa y que vale 0.01. Listo, apply, ok. Muy bien, entonces ahí tenemos ya el río. Ya, entonces ahora sí vamos a importar los pozos. Ahora les voy a decir, ustedes han escogido que este río va a tener celda no estructura de 2. Fíjense qué pasa. Si yo acá con esto genero la grilla, con esto de acá voy a generar la grilla, ya, y pongo OK. Y fíjense, donde está intersectando el río, está partiéndolo en dos. Ahora, eso es interesante, estamos aplicando una grilla no estructurada, pero fíjense, yo voy a hacer doble clic y le voy a poner Set Value for Intersected Cells, porque no voy a esperar a que el río englobe una celda, sino que voy a esperar que a todas las que le corta la celda. Entonces aquí voy y pongo OK. Y aquí está, vemos, ahora sí tenemos un buen refinamiento alrededor del río. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a importar los pozos. File, import, checkfile. Y aquí están los pozos. Set value of intersected cells. Esto, los pozos también están en la capa de arriba. Model top. Al upper aquifer bottom. Muy bien. Ya está, no, nada más. Aquí pongo OK, listo. Aquí están los tres pozos que están como uno solo. Aquí le hago doble clic y le digo que le cambie de color, como siempre. Acá le cambio de color. Y ahora voy a Modflow Features, le voy a Well y voy a decir que esto va de aquí a acá y que esto va de acá y que esto vale menos 0.03, que cada uno está bombeando 30 litros. ¿Ya? OK, listo. Ok, de nuevo los escojo. ¿Por qué? Porque este sí tiene 4 de 4 de refinement. ¿Qué significa 4? Que ahorita vamos a ver cómo funciona esto y nada más. Entonces, ahora sí le genero y vamos a hablar de qué significa el 4. El 4 significa porque hay 4 niveles. O sea, fíjense acá: 1, 2, no, este es 1, este es 2, 3 y 4. Si esto valía 100, esto vale 50. Ahorita voy a hacer un zoom acá. Si este valía 100, acá vale 50, acá vale 25, acá vale 12.5 y acá vale 6.25. ¿Ya? Este significa el 4. O sea, 4 no es un valor, sino que 4 es un grado de refinamiento. ¿Ok? Listo. Y acá tú también tienes otra vez el 4 y aquí está. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, nosotros hemos generado una hermosa grilla no estructurada.
¿Ya? ¿Qué más hemos generado? Ahora nos falta, por ejemplo, también una cosa que nos falta es que también le podemos jalar File Import Image, y en la descripción de este video también está en raster, está, tenemos un mapa de fondo que ya está georreferenciado, y ahí está el mapa de fondo que está georreferenciado. ¿Y qué más tenemos? Ah, tenemos la superficie. File, import. Eso está como puntos. ¿Por qué? Porque, bueno, así estaba. Entonces, set value of intersect, interpolation. Y aquí vamos, y ustedes van a la descripción, en el folder que está en la descripción de este de acá. Aquí está en raster, aquí está modelo DEM, lo abren con su Excel o pueden abrirlo con LibreOffice, da lo mismo. Ya. Ya, aquí ponemos aceptar. Abrir copia. Ya está, listo. Entonces acá yo selecciono todos estos puntos de acá. Todos, porque son varios, porque es un raster largo. Ok, pongo control C. Y acá le pongo control V. Y ahí están todas mis coordenadas. Y ahora le pongo OK. Y sí. Y aquí están todos nuestros puntos. Ahora lo que va a hacer es, está por default aplicada la intersecada, pero ahorita le tenemos que configurar para que lo aplique en la interpolación, porque faltan algunos datitos. Entonces vamos acá a Data, Edit Data Sets, Require Layer Definition, Model Top. Y acá ponemos Fitted Surface, Apply. Close, y acá Object, Hide All Objects, y acá, si se dan cuenta, ya tenemos la superficie, pero sin embargo, vamos a ver en View, le quitamos la Vertical Exaggeration a 2, ¿ya? Porque está muy exagerado. Aquí está, y lo último que vamos a hacer: Data, Edit Data Sets, Required Layer Definition, Upper Aquifer Bottom, va a ser igual a esta fórmula, que es una progresión de este, ¿no? El lower aquifer bottom más 0.85 por, abrimos model top menos lower aquifer bottom, tanto, ya es para que la capa de arriba sea más chica, o sea, más fina, y vaya. Y aquí 0.5, entonces si ustedes aplican esto, apply, van a ver que ustedes tienen una capa como el 15%, el 35% y el 50%. Ya, muy bien, entonces ya tenemos el río. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos el GHB, tenemos el río y el pozo. Ok, perfecto. Ya tenemos la grilla no estructurada. Entonces nosotros ya podemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos correr nuestro modelo. Ah, vamos a grabar nuestro modelo. File. Save, y esto se va a llamar dentro del modelo, claro, esto se va a llamar modelo 2, porque ustedes van a recibir el modelo, un modelo de ya realizado. Y ahí, ah, ya, entonces me dice, como yo no lo he vinculado, entonces aquí voy a Package and Programs, no, a Model, Program Location, me dice, oye, por si acaso tú no tienes Modflow 6, y yo digo, no tengo Modflow 6, déjame ver si no tengo Modflow 6, que uso varias computadoras, RDAPP, sí, acá tengo Modflow, entonces si lo tengo, si no, tienen que ir a esta dirección y bajarlo, y una vez que lo bajen, les sugiero que generen su archivo RDAPP, Modflow 6, su PIN y su MF6, muy bien, ok. Listo, ahora sí, lo graba, ya lo grabo como model 2, porque ya existía un model 1, que es un modelo para que ustedes... Sí, me dice que hay una versión nueva, pero no creo que haya problema.
Y ahí está. Aparece, 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 aparece. Aquí está. Entonces, el modelo que ustedes han generado en sí, en la simulación, ha demorado en correr menos de un segundo. Lo que ustedes han visto es como lo que ha generado en hacer los outputs, ¿ya? Ok. Entonces, aquí está. Y aquí vamos al final. Y aquí vemos que aquí está el río y el GHB son los principales soportantes. Y los que salen es el pozo de ese el río que drena y el GHB también que sale, ¿no? Con el flujo regional, ¿no? Y ahora sí, vamos y jalamos los resultados. Lo vamos a jalar como contorno de los resultados. Y aquí está, y eso es una de las cosas bien interesantes, porque ahora como tenemos esta discretización, podemos ver con mayor detalle, o sea, podemos ver tanto la parte de afuera, que son este flujo regional y cómo se está comportando, como cómo está disminuyendo la napa en la medida que nosotros nos acercamos a los pozos. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo la napa está disminuyendo en función de cómo nos acercamos a los pozos. Y aquí podemos, por ejemplo, colocarnos aquí, perfecto, y eso nos ayuda a centrar. Y entonces acá podemos ver con mayor detalle cómo es el impacto del pozo, ¿no? Otra cosa que también podemos hacer es podemos poner el water table como una y podemos poner apply y aquí vemos cuánto está el. Ok, para las personas que han o hacen modelamiento, esta parte de acá antes, imagínense qué hubiera pasado si ustedes tuvieran la misma grilla. Si ustedes hubieran tenido la misma grilla, probablemente no, o sea, en la grilla todo esto de acá hubiera ocurrido en la misma celda, entonces hubiera habido un mínimo decremento y prácticamente los contours hubieran, o sea, hubieran girado un poquito nomás, o sea, no hubiéramos visto un cono de este. Lo que tenemos por la grilla no estructurada es que tenemos mucho mayor refinamiento en lo que está pasando ahí sin comprometer el resultado general, ¿ya? O sea, sin comprometer la performance del modelo y sin comprometer el flujo regional, ¿no? Entonces, muy bien, este era un la grilla no estructurada era una característica que se estaba que se veía venir en, o sea, que estamos esperando que salga ya hace tiempo, o sea, Modflow 6 ya salió hace un tiempo y la grilla estructurada se esperaba que saliera para ModelMuse. Ya salió la grilla no estructurada, entonces ya lo pueden utilizar ahora. Si ustedes siguen, les recomendamos que hagan este tutorial y sobre la base de este tutorial ya ustedes puedan generar sus propios modelos y sus propios ejercicios. Ok, mi nombre es Saúl Montoya, soy de Yahatari. Nosotros tenemos un blog dedicado a la promoción del software libre en recursos hídricos, especialmente en modelamiento. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias si ustedes le dan like y si ustedes se suscriben a nuestro canal en YouTube, les estaríamos completamente agradecidos y esperamos poderles traer otros tutoriales y otras cosas interesantes para el análisis de los recursos hídricos y la interacción con el medio ambiente. Ok, una vez más, mi nombre es Saúl Montoya y por favor tengan todos un excelente día. Hasta luego, chao.